estamos esperando a los alumnos. Minuto 3 prácticamente, ¿no? Tenemos 5 alumnos. Vamos a ir compartiendo la pantallita. Ya se ha traído. Ya se ha traído. Party. Presente party. Esperando. Para mundo. Medina. Daniel Vega y Medina. Y a ver, ahorita que está llegando, a ver, ¿qué tal? Sí, ¿no? Bueno, problemas ahí. O sea, yo empecé a Guamaní. Guamaní. Presente. Guamaní. Presente. Cáncer está aquí. Bueno, todavía no son mayoría, pero vamos a empezar. Tenemos que empezar, chicos. Ya, pues. Hay que empezar de una vez. Son Pérez, pensando. Pérez, pensando. Y nadie está ingresando. Bueno, ahora sí vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar rápidamente. Ya, vamos a subir un poquito más para acá. Vamos a Castillo.
de tardanza. Nada, también estoy pensando. Entonces, sí, empezamos. A ver, ya. Justo le toca a mi talla, ¿no? Wow, eso sí que es como que el destino. Vamos a empezar. Minaya, ¿estás ahí? Cristian Minaya, a ver, ya. Llegó la hora, Cristian Minaya. A ver. La pregunta es, ¿cuál es el nombre del personaje que propició, auspició, organizó los primeros viajes? A ver, Minaya. Minaya a la una. Minaya a las dos. Disculpe, no lo escuché bien. ¿Puede repetir, por favor? ¿Cuál es el nombre del personaje? ¿Cuál es el nombre del personaje que auspició, organizó los primeros viajes? A ver, Minaya. A ver, Minaya. ¿Cuál es ese nombre de ese personaje? Minaya a la una. Minaya a las dos. Minaya a las tres. A Esposa del ver. señor fue la reina. ¿Cómo? Esposa de rey Enrique. No, Minaya, lo siento. No es ese, pero no te preocupes ya. Vamos acá. Ya, vamos con el siguiente. A ver. Toche, ¿estás aquí, Toche? Toche. No, Toche todavía no llega. No llega Toche. Vamos a ponerle falta hasta que venga. Esperemos que venga Toche. A ver. Seguimos ahí. A ver. Pérez, Edison Pérez, ¿estás aquí, Edison? Edison, ¿me Sí, escucha? profe, sí. A ver, Edison. La pregunta es la misma que Minaya. ¿Cuál es el personaje que organiza los primeros viajes? A ver, Pérez. ¿Cuál es el personaje que organiza los primeros viajes? Pérez. Pérez a la una. Pérez a las dos. Los Reyes. No, Pérez. Vamos a ver, ¿ya? No te preocupes, Pérez. Vamos a encontrar uno más, el último. El último ya para decir la respuesta. Ver. A ver, Carlos Huánuco. Carlos Huánuco. ¿Estás aquí, Carlos Huánuco? Carlos Huánuco, ¿estás aquí? Carlos Huánuco. No está, Carlos Huánuco, no está. No está Carlos Huánuco, seguimos. Recién está llegando Carlos Huánuco. Ya hay tiempo, ya lo. Ya le gusta llegar tarde, ¿no? Qué mal hábito, chicos, ¿sabes? De verdad, qué mal hábito. A ver, Diana Paola, ¿está aquí Diana Paola? Sí, profesor. A ver, Diana Paola, la pregunta es la siguiente.
¿Cuál es el nombre del personaje que fue auspiciado por Pedro Arias Dávila en el 523? A ver. ¿Cuál es el nombre de ese personaje que fue auspiciado por Pedro Ávila en el 523? A ver. ¿Pascual de Andagoya? Exactamente, tú lo has dicho, Pascual de Andagoya y Ana Paola. Jefferson, Jefferson Guamaní, ¿estás aquí, Jefferson? Sí, profe. Ya está, Jefferson. A ver, Jefferson, la pregunta es la siguiente, Jefferson. ¿Cuál es el nombre del personaje que, bueno, es organizado por Pedro de Arias, pero no logra zarpar, ya que muere repentinamente? A ver, ¿tienes ese nombre de ese personaje que muere repentinamente y nunca logra zarpar? A ver, Jefferson a la una, Jefferson a las dos, Jefferson a las tres. A ver, Jefferson. ¿Ya? Bueno, no te preocupes, Jefferson, para la siguiente. Jefferson, no, ¿no? A ver. Clavijo, ¿estás aquí, Clavijo? A ver, Clavijo. ¿Estás aquí, Clavijo? Clavijo a la una. Clavijo a las dos. Clavijo a las tres. ¿Qué pasó? Acá dice que Clavijo está, pero no contesta. No contesta. Se le ha ido al baño, no sabemos, ¿verdad? Si hay tiempo, le tomamos, si no, se queda con su nota. Chicos, recuerden que solamente tenemos una hora nada más. No tenemos 2 horas. Supone que ustedes tienen que estar ahí presentes. A ver. Nicole Medina. ¿Estás aquí, Nicole Medina? Sí, profesor. A ver, Nicole Medina. ¿Cuál es el nombre del personaje? No. Que no llegó a zarpar de Panamá debido a una repentina muerte. Juan de Basurto. Exactamente. Tú lo has dicho, Juan de Basurto, Nicole Medina. A ver, Pinares, ¿estás ahí, Pinares? Sí, A ver, profesor. ya. ¿Cuál es el nombre del personaje que en 1523 realiza su viaje organizado por Pedro Arias, ¿no? Y avanza hacia el sur, pero regresa a Panamá por un accidente? ¿Cuál es el nombre de ese personaje, Pinares? Pascual de Andagoya. Exactamente, Pascual de Andagoya. Tú lo has dicho, Pinares.
A ver. Fidel Parra, ¿estás aquí, Fidel? Aló, Fidel. Fidel Parra. No, 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 todavía no viene. Todavía no viene este compañero Fidel, ojalá que venga. A ver. Castillo Yesari. ¿Estás aquí, Castillo Yesari? A ver. Profesor. A ver. ¿Cuál es el nombre del padre de Francisco Pizarro? ¿Cuál es el nombre del padre de Francisco Pizarro? A ver. Yesari, a la una. Yesari, a las dos. Yesari, a las tres. Pizarro. Exactamente, Gonzalo Pizarro. Ha estado cerquita. Gonzalo Pizarro, Yesari. A ver, Acevedo. ¿Está aquí Acevedo? Sí, profesor. Ya, a ver, Acevedo. Diego Almagro, ¿no? Diego de Almagro, ¿no? ¿En qué año conoce a Francisco Pizarro? Diego, 1519. Exactamente, 1519. Tú lo has dicho, Yesari. A ver, Cáceres, ¿está ahí Cáceres? Sí, profe. A ver, Cáceres. ¿En qué parte de España, ¿no? Diego de Almagro se batía a duelo con muchachos de su edad? ¿En qué parte de España Diego de Almagro se batía a duelos con muchachos de su edad? A ver, Cáceres, a la una. Cáceres, a las dos. Cáceres, a las tres. A ver, la respuesta, Cáceres. Se batía en duelo en Toledo, la ciudad de Toledo. La Cáceres, en esa ciudad es donde Almagro de joven se batía a duelo con jóvenes de edad, un poquito rebelde, ¿no? Le gustaban las aventuras, las emociones, ¿no? Vamos aquí lo siguiente. Pari, ¿está aquí Pari? Aló, Pari. Sí, profesor. A ver. Exactamente, Pari. ¿Dónde trabajó Hernández de Luque? ¿Dónde trabajó Hernández de Luque? La iglesia de Panamá. Exactamente, la iglesia de Panamá. Tú lo has dicho, Pari. Iglesia de Panamá. A ver, sí, Jairo Romero, ¿está aquí, presente, Jairo? Profesor. Ya está. Sí, profesor. Ya está. A ver, Jairo, la pregunta es la siguiente. A ver. ¿Quién es Gaspar Espinosa? ¿Cómo participa? ¿Cómo él participa en esta expedición libertadora? En la ejecución de Balboa. Exactamente, él participa en la ejecución de Balboa, ¿no? Y por ende, también conoció a De Luque, ¿no? Está bien, no se preocupe, Jairo Romero. ¿Ya? Continuamos ahí.
Ya saben que los que han llegado tarde, ¿no? Si hay tiempo, se le toma. Porque creo que sí. Yasmín Vega, ¿estás aquí, Yasmín? Sí, profesor. A ver, Yasmín Vega. ¿Quién fundó la ciudad de Nuestra Señora de Asunción en Panamá? ¿Quién fundó la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción en Panamá? A ver, Yasmín Vega. Yasmín Vega a la una. Yasmín Vega a las dos. Yasmín Vega a las tres. Pedro Arias Dávila, profesor. Exactamente, Pedro Arias Dávila. Lo has dicho, Yasmín Vega. A ver. Luana, ¿estás aquí, Luana? Sí, profesor. A ver, Luana. ¿En qué año se funda la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción? Saucedo, ya sabemos que fue Pedro Arias, pero ahora estamos preguntando en qué año. En 1519. Exactamente. Nunca dudes, Saucedo. 1519. Tú lo has dicho, Saucedo. A ver. Ya, seguimos aquí. Contreras, ¿estás aquí, Contreras? ¿Aló, Contreras? ¿Contreras? No, Contreras no está. A ver, ahora sí, vamos con Clavijo. ¿Ya llegó Clavijo? ¿Aló, Clavijo? Clavijo todavía no está, no llega. Qué raro, porque Clavijo... ya sí, profesor. Está. Ya va a ser tercer, Clavijo, ¿eh? La segunda llamada. A ver, ya. Ahora sí, Clavijo. A ver. La pregunta es, Clavijo. A ver. ¿Cuál es el nombre del personaje que no llegó a zarpar de Panamá debido a una muerte repentina? A ver, Clavijo. ¿Cuál es el nombre de ese personaje? ¿Clavijo a la una? Vasco Núñez. ¿Cómo? Vasco Núñez. No, es Juan Basurto. Ya, Juan Basurto es el que no logró zarpar debido a una muerte repentina. Hoy no se sabe qué. ¿Qué le pasó? A ver. Seguimos aquí. A ver, ¿quién más tenemos aquí que llegó tarde? A ver. Ya, a ver. Carlos Smith, ¿estás aquí? ¿Ya llegaste, Carlos Smith? Carlos Smith a la una. Carlos Smith a las dos. Carlos Smith a las tres. ¿Ya está? ¿Dónde estás, Carlos Smith? ¿Aló, Carlos? ¿Estás aquí? Sí. Ahí está. Ya está. A ver, la pregunta es la siguiente, Carlos Espín. La pregunta es, ¿en qué ciudad, no? Diego de Almagro se enroló en las tropas de Pedro de Arias. ¿En qué ciudad Diego de Almagro se enroló en las tropas de Pedro de Arias? A ver, Carlos Smith a la una, Carlos Smith a las dos, Carlos Smith a las tres. ¿Sabes tu respuesta, Carlos Smith? La ciudad de Santa María. No, la ciudad de Sevilla. La ciudad de Sevilla fue donde se enroló para ir al Nuevo Mundo con Pedro de Arias, ¿no? Que es
Contreras está llegando muy tarde, ¿no? Pero todavía hay tiempo, felizmente tiene tiempo. A ver. Vamos a ver, ¿quién más ha llegado tarde aquí? A ver. Fidel Perra, ¿está aquí Fidel Perra? Fidel Perra. Fidel Perra a la una. Fidel Perra a las dos. Fidel Perra a las tres. No, no está tampoco. No está este Perra. Voy a poner este de los comentarios. Toche, pues yo llegué un poquito tarde. Pero que no te hemos llamado. Ya estamos llamando a los que están llegando tarde, Toche. No, Toche. A ver. Perra, ¿no? A ver, vamos a verificar. A ver, Perra, Perra. No, no está, no hay ningún cliente. A ver. Toche, ¿estás aquí, Toche? Presente. Ya está, Toche. A ver. Ya. Toche, la pregunta es la siguiente. ¿En qué año Almagro conoció a Francisco Pizarro? ¿En qué año Almagro conoció a Francisco Pizarro? A ver, Toche. Toche a la una. Toche a las dos. Toche a las tres. A ver, Toche. 1519. Exactamente. Tú lo has dicho. 1519, Toche. A ver, ya. A ver. ¿Contreras ya llegó? ¿Aló, Contreras? ¿Contreras a la una? Contreras a las dos. Presente, presente. Ya está. Ya se llamó. Esta era la tercera vez. Ahí sí. De frente. A ver, así. Ya. Vamos a ir con Contreras. A ver, Contreras. A ver. Contreras. La pregunta es la siguiente. ¿Quién mandó ejecutar a Balboa? A ver, ¿quién mandó ejecutar a Balboa? A ver, Contreras a la una. Contreras a las dos. Contreras a las tres. A ver, Contreras, tu respuesta. Quien mandó ejecutar fue Pedro de Arias, Contreras. A ver, ahora sí, ¿no? A ver, ya, todos están aquí, ya. Data Cole, chicos. Vamos a Data Cole. Ya, ya saben ya. Iniciar sesión. Están aquí Data Cole. Ya. A ver. Justo lo queda 10 minutos. Ya. Vayan entrando, mientras yo voy. Digite su contraseña. A ver. Ahí está. A ver, a ver. Vayan entrando, chicos. Quinto y cuarto y quinto de secundaria. Vamos a la historia del Perú. Vámonos a exámenes en línea. Ya. Aquí está el examen. Ya, yo lo voy a publicar ya. Sí. El examen está programado para que empiece a las 8:34. Falta un minuto todavía. Pero mientras tanto, vayan a abrir sus datacoles, los que tienen al menos un internet lento. No, pues, ya, vayan abriéndolo. Ya. Aquí está la práctica. No. Dice acá, 8:34. No, faltan un par de segundos. Faltan un par de segundos para que puedan entrar.
¿Ya? Faltan un par de segundos. Ya pueden entrar, ¿ah? Ya pueden entrar, chicos. Ya pueden entrar. Ya pueden ir ingresando, jóvenes. Profesor, estoy teniendo problemas con mi internet y no logro entrar al Zoom. Trata de cargarlo, ¿ya? Ya les dije que cuando tengo problemas tienes que volver a cargar antes de entrar. Si tú sabes que tienes mal internet, tienes que cargar bien, esperar. ¿Ya? Para ver cuánto está libertado. Está. Seis son 18, ¿no? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Está. Ya no es la perra ni clavijo. Ya, Saucedo, ¿ya te voy a retirar? Colabore, Saucedo, para que los demás que tienen bajo internet puedan ingresar. Huánuco también. Sí, Huánuco también se puede retirar. Por favor, chicos, colabore para que los demás que tienen un internet bajo puedan ingresar. A ver. 5 preguntas, nada más creo que son dos verdaderos, dos para completar y ya. A ver. Ya, finales también se puede retirar. Colabore para que los que tienen internet bajo puedan ingresar. No se olviden, chicos, la tarea por la plataforma. No esperen la última hora. ¿Ya? Ayer a las 23 horas, creo que son las 11, 23:45, envía la tarea. Cuando la hora era hasta las 7 de la noche, debería ser hasta las 3, pero les he dado hasta las 7. Igual, ¿no? ¿Y cómo me envía la tarea? Todo puro copiado, ¿no? ¿Creen que la tarea solamente es pegar, sacarle una captura de pantalla y pegar? Eso no es la tarea, yo estoy colocando 10 a los 10. Y eso que esa alumna le he puesto 10, no, no. 11 le he puesto porque me hizo su esquema a mano, ¿no? Pero las infografías todo pegado. A ver. Por eso le digo, los esquemas no se pegan. A ver, ya se puede retirar Falcón. Muchas gracias, Falcón. Pérez también se puede retirar. Saucedo también se puede retirar. Acevedo también se puede retirar. Pinales también. Carlos Smith. Guamaní, ¿cuál es el problema? Ahí se tampoco no puede entrar, me ingresa. Ya está bien. Profesor, mío y hijo. Romero, ¿no? Jovencito Romero. A ver. Sí, ya llegó. Yo te voy a retirar, Romero. Vayan, chicos, vayan a retirarnos los que ya han entregado.
A ver. Profesor Emil, ¿ya llegó? Yesari, también se puede retirar. Esto pidió Yasmín Vega, ¿no? Vega, Vega, sí, Vega, profesor. Vega, Vega. Ya, ya te puedes retirar, Yasmín. Ya te puedes retirar, chicos, ya, vaya retirándose. Hasta ahorita no termina Nicole Medina, ni Minaya, ni Cáceres, ¿no? Sara no ha venido, David no puede ingresar, no sé por qué. Jefferson, ¿qué pasó? Tampoco nos comunica. A ver, ya acabó el tiempo, chicos. Ya se puede retirar. Ahora, Jefferson, tienes que mostrarme la evidencia de que no has podido entrar, ¿ah? Trabajo también. Bueno, chicos, eso ha sido todo, porque ya acabó el tiempo del examen. En la práctica acaba, según esto. ¿Ah? Todos han entregado. 40, ya acabo ya. Las 8 y 40 exactamente. ¿Ah? Ya se puede retirar, chicos. Y nadie, no sé por qué está aquí. Si ya te voy ya. Toche también, no sé por qué está aquí. Si ya te voy ya. Ya se puede retirar, chicos. Y nadie tampoco se ha entregado. Bueno, eso ha sido todo, chicos. Nos vemos. Ya. Voy a conversar con el coordinador a ver qué me dice, pues, porque no, ustedes no me responden, no me dicen nada, porque no pueden ingresar nada. ¿No? Hablaré con él, pues, a ver qué me dice. Si me dice que no, yo de frente le pongo un 5. Ustedes, a pesar de que no pueden ingresar, dicen, comunican, pero yo tengo problemas, nada, 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 nada. Prácticamente como si no estuvieran en clase, ni siquiera están con su cámara prendida.